Hello, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good How are you? evening. Fine, and you? Very well. Very good. Yes. Okay, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Nice. It was nice. It was nice at work. Okay, you worked all day. Todo el día trabajó. Do you Yes. work all day? Yes. Yes. I tired. Ah, you are tired. I imagine that because I consider that your job is difficult, is hard too. Es pesado, ¿verdad? Sí, yes. Okay, but the important thing is that you are here. Because you are a responsible person. Yes. Yeah? And it is nice. Okay, Yes. what about Vivian? How are you, Vivian? Vivian, are you there? Yes, teacher, good night. Good Hello, good evening. evening. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine too, but I'm sad. I'm sad because Yes. this is our last class. Oh, yeah. Yeah. I'm Yes, sorry. I'm crying. No, Yeah. no, I invent. I'm happy. Yes, I'm happy. Thank you, sir. Okay, what about Janet? How are you, Janet? Good evening. Good evening. How was your day? I'm fine. Good. Good. Okay. What about César Eduardo? How are Good you, evening, César? teacher. Good evening. I'm fine, teacher. Okay, how was your day? Good. 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 Excellent. Now, what about Claudia García? Good evening. I'm Hi. fine. Thank you. Okay, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Very busy, but fine. Thank you. How about you? Okay, I'm happy, but at the same time, I'm sad because this is our last class for this level. Really, how about tomorrow? Not Change? tomorrow. No, today this is the last class. Tomorrow, no. Tomorrow is your free time. Sorry, Mash. Repeat, please. Sorry. Okay. Mañana es su día libre, right? Yes. Okay. Can you tell me what we saw yesterday in class? Can you tell me what we saw yesterday in class? ¿Qué vimos ayer en la clase? Can you tell me, puede decirme, what we En inglés, saw, que vimos ayer? Yeah. can y Can and can't. What else? ¿Qué más? can W question. Yes, but yesterday we saw another topic. What was the topic? ¿Cuál fue el tema que vimos? Vocabulary, abilities, Excellent. Abilities and talents. Which abilities and talents we saw yesterday? ¿Cuáles habilidades y talentos? Can you tell me at least three? fix a car. Okay.
fix a car, yes. What else? What else? ¿Qué otros? Fix a motorcycle. Play the violin. Sing an English song. Yes, sing English song. What else? Can you tell me another? ¿Qué otro vimos ayer? Bake a cake. What is the meaning of bake? Hornear. Hornear un pastel. Bake a cake. Which other? ¿Qué otras vimos ayer? Paint pictures. What else? ¿Qué otras? Please activate your microphone and I need your participation. Necesito que participen. Please tell me. Which others, abilities and talent we saw yesterday? ¿Qué play otra? Chess. Which one? Play chess. Play chess. Yes. What else? ¿Qué otras? Artists. Yeah. Cook. Artists back one. Cook can be cook. Yeah. Cook. Yes. Draw. Cook. Draw. Draw. Okay. What about tell good jokes? Decir buenos chistes. Tell good jokes. ¿Quién puede decir chiste de ustedes? I don't. Ah, you can't. No, I can't. Can't. Yeah. Ah, okay. De Pepito. ¿Quién puede? Who can tell good jokes? Who? ¿Quién puede decir buenos chistes? ¿Nadie? No se preocupen que no lo voy a poner a decir, no. Ok. No, I can't. No, ok. Now, what about technical or mechanical activities? Abilities or talent? Can you tell me one ability or talent about technical or mechanical that we saw yesterday too? Fix a car. Fix a car. What else? Design a web page. Fix a motorcycle. What about athletic? Can you tell me abilities and talent athletic? Play soccer. Play soccer. What else? Do gymnastics. What else? Surf. Surf. Two, yeah. Right? Now, can you tell me some abilities and talent about musical or artistic? The actor. Sing English song. What other? ¿Qué otra? Musical or artist? Play the violin. Opera. Opera. Play the piano. Can be theater too.
teatro, right? Because it's a kind of artistic. Yes or no? Yes. Yes. Now, let me check. Or let me to present again there our yesterday's class. Now, did you remember that we did some exercises about use of can and can't? Yes. Hicimos ejercicio, ¿verdad? Estos, miren, los hicimos ayer, que escribíamos preguntas y respuestas acerca de que de la actividad que estaba realizando la persona, que si podía o no podía realizar la actividad. Like an example, Jennifer. ¿Qué dijimos de Jennifer? ¿Que puede o no cocinar? Can Jennifer cook? Yes or no? No, no can't. She can't, ¿verdad? Ella no puede. She can't. Ella no puede. What about Rebecca? Can Rebecca play the piano? Yes, she can. Yes, she can. Can Sue and Lisa paint pictures? Oh, era de dibujar, ¿verdad? Yes, can, they can. Okay, yes, they can. Now, Alan. Can Alan... ¿Qué era esto? Dijimos, ¿ah, es qué? Gymnastic. Do gymnastic on ice, porque aquí estaba patinando en hielo, ¿ya? Can Alan do gymnastic on ice, sobre el hielo? Yes or no? Yes, he can. Yes, he can. Excellent. Now, we saw another exercises. Did you remember? Completamos esa también, miren. Write sentences about these people. Use can, and but. Hicimos oraciones acerca de estas personas. For example, in number two, the question is, he can, the sentence is, he can work in his computer, but he can't fix computer. In number three, she can play soccer, but she can't sing. What about number four? He can buy riding, but he can't drive a car. Él puede montar una bicicleta o manejar una bicicleta, pero no puede manejar un carro. ¿Ya? O puede montar una bicicleta, pero no puede manejar un carro. Vimos las diferencias utilizando el but. Now, this is another exercise. Choose the correct responses. Escoja la respuesta correcta. Choose the correct responses. In number one, this is an example. Do you like the guitar? What is the meaning of do you like the guitar? Can you tell me, please? Si te gusta la guitarra o tocar guitarra. Así es. ¿Te gusta tocar la guitarra? What is the answer? No, I don't. Porque aquí está, mire, van a escoger la respuesta correcta. No vamos a decir, yes, I can, porque no estamos preguntando que si puede o no. Estamos preguntándole que si le gusta. Entonces la respuesta correcta es, no, I don't. No, no me gusta. ¿Ya? What about number two? Who do you play tennis with? Who do you play tennis with? What is the answer? My sister. My sister, excellent. My sister.
Una pregunta, teacher. ¿Por yes. qué en la número uno no lleva play? Do you like play the guitar? ¿Por qué? Porque solo aquí solo le dice que si le gusta la guitarra. Que si le gusta la guitarra. No le está preguntando si le gusta tocar la guitarra, aunque podría ser, do you like, ¿verdad? Do you like to play the guitar? Ahí sí, si fuera así, miren la primera. Vamos a hacerla acá. Do you like to play the guitar? Aquí sí, aquí porque le pregunta que si le gusta tocar la guitarra. De like to play, que si le gusta tocar la guitarra, pero acá solamente le está preguntando que si le gusta la guitarra. Do you like the guitar, nada más. ¿Ya? Ok, thank you. Ok, you're welcome. Now, in number two is my sister. What about number three? Who can sing? What is the answer? Who can sing? ¿Quién puede cantar? Who can sing? I can. Yo puedo, dice. Mire, aquí está who can sing. ¿Quién puede cantar? Yo puedo. Now, what about number four? Where do you go skiing? Where do you go skiing? Where? In Colorado. In Colorado. Porque dice dónde. ¿Dónde va a ir a esquiar? Where do you go skiing? In Colorado. In Colorado. Yeah. They are the answer. Now, this is another exercise. Complete the sentences. Now, I can, or the question is to Edwin. Edwin, can you play soccer? Oh, yes, I do. Yes, I do. And then, ¿cómo sería para completar la oración? Sería, Edwin can. Play soccer. Edwin puede jugar soccer. Porque él dice que sí, right? Now. Aquí lo vamos a poner, miren. Edwin can. Si yo digo, who can play soccer? ¿Quién puede jugar soccer? Who can play soccer? Edwin can. Aquí vamos a poner la pregunta también. Who can play soccer? And the answer is Edwin can. Right? Now, what about number two? ¿Quién me quiere hacer esa pregunta? I need a volunteer. Volunteer. Who can play the guitar? ¿Quién puede tocar la guitarra? Su respuesta tiene que ser I can o I can't. Yes? Who can play the guitar? ¿Quién puede tocar la guitarra? Yes, I can. Oh, Jocelyn. Yes. And then the answer, ¿cómo sería la respuesta? Jocelyn can. Jocelyn puede, right? What about number three? Can you play chess? The question is for Aisha. Aisha, can you play chess? Maria can play chess. Okay, but the question is, can you play chess? ¿Puede usted jugar ajedrez? Ah,
Yes, she can play chess. No, yes, I can. Como la pregunta va para usted, usted me va a decir, yes, I can, sí puede, o no, I can. Yes, ajá, yes, can play chess. Yes, I can. Yes, I can play chess. Excellent. Now, the question is for Rebecca. Rebecca, can you bake a cake? Yes, teacher. Yes, can you bake a cake? Yes. And then Rebecca can is the answer. Rebecca can. Now, the question is for, let me see, Cesar. Can you design a web page? No, I can't. No, I can't. Okay, excellent. Now, and the next question is for, let me see, Jocelyn, can you fix a car? Jocelyn? No, I can't. Now, who can fix a car? ¿Quién puede reparar un carro? Who can fix a car? ¿Alguien puede del grupo? Who can fix a car? ¿Nadie? Ok. Vamos a suponer que Miguel Ángel puede. Miguel Ángel can. Ok, now. Who can paint pictures? ¿Quién puede pintar? Yes, I can. Ok, Miguel Ángel can. Sería entonces la respuesta, yes. Now. Can you swim? The question is for... Yes, I can. Who? Jocelyn. Yes. Okay, and then Jocelyn can. Now, can you ride a motorbike? Teacher, yes? Me también. Okay, Jocelyn can too. Okay. Okay. Now, who can sing English song? Who can sing English songs? ¿Quién puede cantar canciones en inglés? Nadie. I can. Who? Rebecca. Yes. Okay. Rebecca can. Okay. Now. Teacher, Miguel Ángel el Miguel Ángel can. Él dijo que voy a cantar. Ah, sí, es cierto. Ya nos van a cantar un pedacito. Cualquiera de los dos. Solo un pedacito de despedida del curso. Yes. Vaya. Ya, solo termino esos dos y nos canta un pedacito, ¿de acuerdo? ¿Les parece, classmates? Yes. Okay. Vaya, solo esos dos y ya terminamos. Yo sé que está ansioso por cantar. Ok. Who can surf? ¿Quién puede surfear? Who can surf? Nadie. Okay, nothing. Now, can you tell good jokes? The question is for Claudia García. Can you tell good jokes? ¿Puede usted contar chistes buenos? No, I can't. No, I can't. Okay. Can you draw well? ¿Puede dibujar bien? Can you draw well? The question is for Miguel Ángel, again. I can't. No puedo. Okay, I can't. Miguel Ángel can't. Can you speak a language well? ¿Puede usted hablar un lenguaje bien? Yes or no?
¿Quién me ayuda? Spanish, ok. ¿Quién speak a language well? Ok, Spanish. Excellent. Now, we hope for your song, Miguel Ángel. Cántenos un pedacito y ahí terminamos con estos ejercicios. Solo en español. No, pero usted dijo que podía cantar en inglés. No en inglés. O quién más dijo que podía, Rebeca. Si quieren, ¿verdad? Si quieren, canten un pedacito. If you want. Que nos cante Rebeca un pedacito. Vaya, Rebeca. Me avisan cuando estén listos para cantar. Ok, now. This is... They are... Estos fueron otros ejercicios siempre para reforzar. Ahora, vamos con... el topic de este día, y es el la reading. Did you remember, recuerdan que ayer les dije que íbamos a hacer la lectura hoy, ¿verdad? Esta lectura es muy interesante, y ya les voy a poner el audio para que vayan escuchando siempre al mismo tiempo que vamos a ir leyendo, y luego vamos a discutir de qué trata. Esto es de las carreras en Estados Unidos, específicamente en este lugar que dice se llama el lugar Empire State, y esto es un sobrenombre porque dice que is the nickname of the state of New York. Nickname es como un sobrenombre, es como un sobrenombre que se le da a la ciudad de Nueva York, porque aquí es el lugar donde hacen esta carrera, es el lugar mejor del mundo, donde pueden hacer diferentes tipos de carrera en un mismo lugar, en un mismo país. Y se llama Empire State. And this is the nickname of the state of New York. And the world's first and most famous tower race. Es el lugar más famoso también del mundo, ¿verdad? Es la primera y la más famosa carrera de las torres del mundo. Es el mejor, este que vamos a leer. Now, le voy a poner el audio y siempre al mismo tiempo que lo escuchen, vayan leyendo. Iniciamos acá desde Climb the Stairs. Now, are you ready? Yes. Yes, teacher. Okay. Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is one. The U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay, se lo voy a poner de nuevo. Lo pueden leer bien, ¿verdad? Yes. Yes. Vale, lo vamos a poner de nuevo.
porque hay unas, por ejemplo, los números, para que puedan escuchar la forma correcta de los números. The U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America. From Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles. 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Ok, le voy a dar unos 3 minutos para que lo lean y analicen qué algo de importante dice y luego me van a decir a mí, antes de buscar vocabulario, de lo que no comprendan, analicen de qué se trata la lectura. En after you told me. You tell me, right? Lean por 3 minutos todo lo que puedan, iniciando desde acá. Luego siguiendo acá, todo lo que puedan y luego lo analizamos, right? You have 3 minutes. 3 minutos.
Did you finish? Oh, no yet. Todavía no. Okay. What about the rest of the class? Did you finish? ¿Terminaron de leer? I can listen to you. ¿Terminaron de leer? I can. Okay. Now, en las lecturas, por eso les dije que leyeran así primero, porque en las lecturas la forma más fácil de comprender una aproximado de qué trata la lectura es leer frases. Por ejemplo, después de un punto, aquí podemos leer que dice que la cima de las escaleras, o sea, o subir las escaleras. Vemos que dice subir las escaleras de la ciudad de Nueva York. Luego nos podemos pasar más acá abajo, que dice que la cima, aquí está la medida de la cima. Luego podemos irnos para esta parte, que dice que es alrededor de todos los Estados Unidos. Luego vamos acá, que dice que es una aventura excelente, que son carreras emocionantes. Luego vemos acá, que dice que es el lugar más largo, un río cuesta abajo más largo, que es una competencia. Nos vamos acá, que dice que es una competencia desde el centro de la ciudad hasta el lugar, otro lugar determinado que se llama NOM. Si vemos pedacitos así, más o menos nos podemos imaginar de qué trata la lectura, sin estar leyéndola toda. Vemos nada más partes. Podemos ver el inicio y el final de un párrafo. Por ejemplo, acá dice, in this race, there are no timeouts for sleep. Aquí hay un punto. Vaya, vemos acá. Y luego podemos ver acá al final, ¿qué dice al final? Dice que solo acerca de 3 horas cada día. Y luego nos vamos al otro párrafo, leemos un pedacito del inicio, un pedacito del final. Y así, de esta manera nos hacemos la idea de qué trata la lectura. Ya con las preguntas específicas, sí ya tenemos que leerlo todo o ver a dónde está la respuesta, ¿right? Esa es la forma más fácil cuando es un escrito demasiado largo y que debemos saber o tener la idea de qué se trata. Eso se llama skimming. Se llama skimming. Y es el scanning también, que es escanear toda la escritura. Para el scanning es diferente porque ahí sí ya buscamos lo específico que buscamos. Por ejemplo, yo les digo que dónde... ¿Cuánto, qué es lo que reciben de premio los ganadores del concurso? Ya nos vamos a buscar específico cuál es la respuesta de esa pregunta que estoy haciendo. Eso se llama scanning, es escanear, right? Now, vamos a ir por partes. In first, en lo primero acá, climb, what is the meaning of climb? Montaña. ¿Perdón? Montaña. Montaña, sí. Eso es subir, es subida. Es subir o trepar, ¿verdad? Como le llaman. Entonces dice, vamos a ir por partes y cualquier duda me dicen, please. Dice, climb the stairs of New York City's Empire State Building. Dice que subir las escaleras del Empire State Building de la ciudad de Nueva York. El Empire State Building es lo que le mencionaba, que es como un nickname, es un sobrenombre que tiene Nueva York. Le llaman así porque es la ciudad que tiene este tipo de competencias, la mejor del mundo. Y dice, climb the stairs of New York City's Empire State Building. In the Empire State Building, run up. What is the meaning of run?
caminar hacia arriba. Run es correr. Es correr. Pero correr. Run up es como la competencia. Caminar o correr. Entonces dice que en este lugar hacen competencias de correr. Hacen corridas. ¿De qué tipo? Corridas así como él, mire que van que como trote, ¿verdad? Maratón. Trote, maratón. También corridas con bicicleta. Miren, es otra picture. También esta otra forma que es en bote, on boat. Y tenemos esta que es sobre hielo con perros, miren. Todas estas son diferentes tipos de carreras. Por eso el documento se llama Rides the U.S. Rides the U.S. Rides significa competencias. Son las competencias de, en Estados Unidos o de Estados Unidos. Este tipo de carreras, miren. Todas son carreras. Now, dice, the climb is, can you tell me in English this amount? ¿Esta cantidad o este número? ¿Cómo digo este número? 1,000. 1,000? What else? 15. 1,000, analyze? 15. 50. Es 50 porque es 50, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? 1,000. 50. 50 feet. Feet son pies. Yes. Pies, feet, pies. Now, y dice que son, aquí, ¿cómo leo 320 metros? 320 meters. Yes. Now, ¿cómo leo 86? 86. 80? 86. 86. 86, 86, 86 floors, dice que tiene 86 pisos. O, ¿cómo leo esto? 1,575. Five hundred. 70 steps. 75 steps. Steps son los pasos. Los pasos de 1,575 pasos, dice, ¿ya? Now, winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Dice que los ganadores ¿pueden qué? Lean esta parte. Los ganadores pueden alcanzar la cima. Yes. Los ganadores pueden alcanzar la cima en solo 10 o 11 minutos. ¿Podría usted? Ajá, ¿o podrías tú? It's difficult, right? Okay, ¿podría usted? In my case, I can't. Okay, now. Next one. Take 8 or 10 days to race across America. Dice que toma. ¿Cuánto toma? Entre 8 a 10 días. Toma de 8 a 10 o 10 días, dice. 8 o 10 días, ¿para qué? Ride across America. Yes, dice Rise across America. Rise son, significa competencias. Entonces dice que toma de 8 a 10 días la carrera a través de América. O las competencias a través de América. Dice que empieza de Irving
Dice from Irvine, California to Savannah. Dice que empieza de Irvine, California hasta Savannah, Georgia. Llega hasta Georgia. Donde dice from es de y donde dice to es hasta. De Irvine, California to Savannah, Georgia. De California hasta Georgia. Yes? Now. Yes. Next one. Cross the entire US. Si cross es cruzar, ¿cómo sería? Que cruza todo Estados Unidos o por completo, ¿verdad? ¿Cruza por completo o cruza todo Estados Unidos? Esas competencias. Cruzan todo Estados Unidos. Dice, in this, en ese, ¿cuánto le, cómo leo aquí? 2,900 miles. 2,900 millas. 2,900 millas. ¿Y aquí? 4,000. ¿Ya? 67 kilómetros. 4,667 kilómetros. Bicycle race, que son las competencias de bicicleta. Todo esto, miren, ellos cruzan todo Estados Unidos en este tiempo, miren. En 2,900 millas y dice que van a 4,667 kilómetros. Dice, in this race, en esta competencia, there are, miren aquí está el there are que ya vimos, que significa hay. There are no, no hay, there are no. En esta competencia no hay time out. What is the meaning of time out? Descanso. No hay descanso, no hay descanso. ¿O qué otra forma podemos decir del time out? Tiempo fuera. Tiempo de espera. Time out, it means tiempo de espera para dormir. O tiempo fuera también podría ser. O tiempo de espera. En estas competencias no hay, there are no time outs. Tiempo de espera para dormir. Dice, for 8 to 10 days, wrestlers can sleep only about 3 hours each day. Dice que de 8 a 10 días, las competencias pueden o no dormir. En las competencias pueden dormir solo aproximadamente 3 horas cada día. Solo eso duermen y ahí continúan la competencia. Es duro, ¿verdad? Yes. Yeah. Next one. Rates on the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. ¿Qué podemos decir aquí? Dijimos que race is a competition between runners, horses, vehicles, and boats. Can you repeat, please? Es una competencia de excitante en los ríos de agua blanca, en los ríos de Arkansas. Yes. Dice que son las competencias, dice que son las carreras más bien, las carreras en las emocionantes aguas. Exciting es emocionante. Emocionantes aguas blancas. White waters, miren, of the Arkansas, de los ríos de Arkansas, que van cuesta abajo de la carrera. Miren, ahí van ellos, va, siempre van. Dice que son las carreras emocionantes en las aguas blancas de Arkansas y que van cuesta abajo. Esa es la competencia, como van en los ríos así, ¿verdad? Para abajo, como gradita. Now, dice, winners complete. Dice que los ganadores, winners, it means ganadores. Win es ganar y winners es ganadores. Dice que completan
25.7 miles, millas. Y esto equivale a 41.5 kilómetros. In just 2 hours. O sea, que en solo 2 horas los ganadores completan estas millas, que son 25.7. Miren, con 41.5 kilómetros. Van volando. Luego dice, this is the longest down river race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. This is the longest down river race in the U.S. ¿Qué podemos decir aquí? This is, este es la carrera río abajo más larga, dice, en los Estados Unidos. Una persona, un bote, una persona o un bote. Eso suena como es la competencia más larga por la cantidad de kilómetros que lleva. Y luego dice, take the challenge. What is the meaning of take the challenge? Acepta el desafío. Acepta el desafío, take the challenge. It's an expression, acepta el desafío. ¿Ya? Now, in the last one. Only possible in Alaska, the Aidator Sled Dog Race. Dice que esto es posible solamente en Alaska. Dice que es la carrera con los perros. Miren el dibujo. Aquí es donde van sobre el hielo, pero van con la carrera con los perros. Miren, ellos son quienes van haciendo la competencia también con él, junto a él. Dice, race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles. Dice que las competencias van desde el centro de la ciudad, que se llama Anchorage, hasta la ciudad de Nome. Dice que son casi 1,150 millas, que equivalen a 1,850 kilómetros. Throw cold, wind and snow. Dice que esto se da en medio de lo helado. Lo wind es como siempre una época del weather, del tiempo, ¿verdad? Entonces, entre lo helado y la nieve. Miren, en todo esto se da esta competencia. Porque Alaska es completamente frío, ¿verdad? Now, dice que winners usually finish the course in 9 to 11 days and receive cash prizes. Dice que los winners son los ganadores. Usualmente finalizan el concurso de 9 a 12 días. ¿Y qué es lo que reciben? Cash prizes. Cash es efectivo y prices es, ¿qué es prices? Es como dinero en efectivo. El prices es premio. Price es premio. El premio de ellos es dinero en efectivo. No dice cuánto para animarnos, ¿verdad? Y take the challenge, tomar el desafío. Right. Agarrar un par de chuchos, Titia. Ajá. De los que andan en la calle. De los que andan en la calle. Ok. Now, this is the end of this reading. Now, do you like reading? Do you like reading? ¿Le gustó la lectura? Yes or no? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes, I like. Ok. Yes, I do. ¿Hay alguien que no le gustó la lectura? Esa lectura llevaba bastante grado de dificultad, porque vieron que hay números largos, lo que vimos del usually lleva del can, lleva varias tipos de gramática, que es lo que hemos estado viendo. Lleva otro grado de dificultad, right? Now, what is reading about? Eso ya lo discutimos, ¿verdad? ¿De qué se trató el reading? Yes. About competencies, right? About race in the U.S.
Now, how many kinds of races we have in our country? Can you tell me, please? How many kinds of races we have in our country? ¿Cuántas clases de competencias tenemos en nuestro país de este tipo? Can you tell me, please? Solo una, teacher. Which one? Es la del Paso del Hombre en el Puerto de la Libertad. Ah, sí, que de nadar, es cierto. ¿Verdad? Vamos a ponerle swimming. Sí. Special swimming. También tenemos competencias de carreras los domingos. A veces triatlón. Triatlón. Yes. Las competencias que hacen los domingos, ¿verdad? A veces que en las calles cierran una calle y van corriendo todos. Yes. ¿Han ido a esas competencias alguna vez? I can't no. Be. No. No. ¿No le gusta salir a correr? No. More or less. Ah, in my case, I run at 3 times a week in the morning. Yo salgo a correr en las mañanas. Congratulations. Thanks. Because I consider that it's a good exercise. It's a good exercise and it's good for my health. And then I run 3 times a week for 1 hour from 5 to 6 a.m. And after I take a shower and prepare my breakfast and go run to my job. Excellent. Yes. And then tell me. Y por fin, ¿va a cantar o no va a cantar? Si no canto una par de estrofas que tengo por ahí yo. Vaya, cántela porque ya casi es hora. Cante un poquito. Rápido, le vamos rápido. A dar 2 minutos. Vamos, Helio. Vamos, sí. Helio. You can do it. You can do it, Helio. Dancing the wind se llama, teacher. Okay. Okay, sing, please. Start. Close my eyes, only for a moment, on the moment gone. All my dreams pass before my eyes of curiosity. Dancing the wind, all they are is dust in the wind. So they all sung, just a drop of water in the empty sea. All we do, crumble to the ground, throw before it to see. Us in the wind, is the only dust in the wind. Nada más. No more. Okay, an applause, please. Congratulations, Helio. This is the attitude. Esa es la actitud. It's excellent. Congratulations. Congratulations, Helio. Sí, miren, ¿saben que la excellent. Música? La música es excelente también para aprender a desenrollar la lengua. Si nosotros nos podemos cantar, nosotros solitos en nuestro cuarto, si nos da pena que nos escuchen aparte, pongamos la canción y cantémosla, porque eso nos va a ayudar. Tell me. Por eso apagué la cámara. Ah. There is no problem. No, pero es excelente, mire, porque así se aprende. O sea, cantando también van a aprender a decir muchas palabras. Yes. Now, this yes. is the end of the class. Bueno, este es el final de la clase. Espero que hayan aprendido mucho. Cualquier duda, siempre pueden escribirme. Estoy para ayudarles. Espero que hayan aprendido, hayan aprovechado su tiempo. De mi parte, pues, les agradezco mucho también su responsabilidad porque veía que casi todos estaban conectados ya a las 8. Y eso es muy, muy bueno. Habla muy bien de ustedes. Son responsables y han hecho el esfuerzo por estar en la clase. Y eso, bueno, continúen.
Recuerden siempre luchar por sus sueños. Usted quiere aprender inglés, lo va a lograr. Con esfuerzo, dedicación y perseverancia, usted lo va a lograr. No deje pasar ningún módulo. Matricúlese siempre. Cuando le manden la convocatoria, matricúlese. Sé que es difícil. Yo no tengo ya niños chiquitos, pequeñitos, ¿verdad? Ya mío, propio, ¿verdad? Ya no, ya mis hijas están grandes, pero hay muchos que tienen niños pequeñitos que llegan de trabajar, llegan a dedicarle tiempo a sus niños, a su familia, y están siempre atendiendo también la clase. Entonces, eso es digno de admirar, porque yo pasé también ya por todas esas etapas. Sé que es difícil, pero se logra. Si uno tiene un sueño, usted lo va a seguir y lo va a lograr. Recuerden, siempre buscar lo positivo. Nunca vea lo negativo. Usted ve a una persona que tiene cosas negativas, evítese y cópiele solo lo positivo. Nunca acepten que alguien le diga que usted no puede hacer las cosas. Usted va a decir, no, I can. Yo puedo y voy a lograrlo. Y con esa mentalidad, usted sigue adelante y lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo. Usted anímese, siempre matricúlese, aunque tenga poquito tiempo, hágalo. Si usted no tiene tiempo de conectarse, por lo menos después, cuando tenga chancecito, puede ver la clase y no se la pierde. Algo se le va a quedar. A veces que puede decir alguien, no, pero a mí me cuesta entender, aunque le cueste. Cuando uno va a la escuela, la matemática es lo que a mí me costaba, pero ¿yo qué hacía? Meterle a la matemática. En la universidad tenía materias que eran bien complicadas, ¿qué hacía? Trabajarlas más para pasarlas y para sacar buenos resultados. Entonces, eso tenemos que hacer. Si nos cuesta, trabajarlo más, buscar en internet también información del mismo tema, si tenemos dudas, a manera que les quede completamente claro lo que estamos viendo, ¿right? No sé si alguien tiene algo especial que decir, ¿no? Todos estamos bien, ¿verdad? Teacher, yo agradecerle gracias, por su amabilidad. Gracias. Es muy good, teacher. Thanks a lot. Thanks a lot. Y continúen, ¿verdad? Nunca se den por vencidos. Y como les digo, nunca dejen que alguien les diga que no puede hacer las cosas. Todos tenemos capacidad. Dios nos ha dado una mente espectacular. Y vemos que si nos proponemos hacer las cosas, lo vamos a lograr. ¿Right? You can right. do it. You can Thank do you, it. Teacher. You can do it. Usted puede hacerlo, ¿ok? Gracias por su paciencia, teacher. Ya saben, estoy a la orden. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pueden escribir. There is no problem, ¿right? Yo les ayudo con Muchas mucho gusto. Muchas gracias por todo, teacher. Ya gracias, saben, a la orden. Teacher. Thank you very much. Thank you. Good night. Good night. Good evening and God bless you. Good night. Good night. Good night. Good night.